Los padres de familia de la escuela del distrito de Belén salieron este lunes a la ruta realizando cierres intermitentes de la vía reclamando a la municipalidad de Belén la conclusión de un aula que se había iniciado en el 2020 durante la administración anterior. Del aula que quedó a medias desde el año 2020 empezó esa construcción y a 3 años ya prácticamente desde que empezó estamos sin respuesta con la terminación de esa aula. Y también el pedido de la refacción de las demás aulas porque están totalmente ya agrietadas, con goteras. ¿Quién construyó esta aula? El que quedó a medias construyó el gobierno anterior de la municipalidad, el señor Víctor Sanabria, estuvo a cargo de él. Se ha llegado a desembolsar 90 millones de los 157 que estaban. ¿Por qué se abandonó la construcción? Y realmente no sabemos, no quiero explicarnos, no ha seguido no hubo una negociación con este gobierno actual, con la empresa constructora, porque están en demanda y demás cosas, y muchos protocolos en ese sentido. ¿El intendente actual qué dice? Y esta es la segunda vez que estamos en manifestación, estamos haciendo este cierre, y él vino a comprometerse de que en la semana siguiente de esa vez íbamos a tener ya respuesta, que ya se iba a seguir con las obras. Nosotros hemos estado en reunión con ellos, pedimos explicaciones, a qué acuerdo llegaron con la gente de la constructora, porque ellos iban a acomodarse para desembolsar el resto y poder terminar así la obra. ¿Este sería para la primera infancia? Para la primera infancia, con baño y todo eso. Ya, ¿y otras necesidades que tienen? Y es también el rubro que pedimos, que nosotros empezamos cuando se inició la construcción del aula. Nosotros teníamos una cierta cantidad de alumnos para primera infancia y ahí empezamos con una docente. El gobierno, cuando eso de municipal de Víctor Sanabria, era que se comprometió a pagarle a esa docente por lo menos una cantidad X hasta que se pueda terminar la construcción y poner en forma, ¿verdad? Un rubro para ella, y ella desde esa vez ella siguió trabajando. Hace 4 años prácticamente que ya está en la institución ad honorem.